pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los demás y yo. Hacer la acepción de personas en el juicio no es bueno, dice el libro de Proverbios en el capítulo 24, verso 23. La carta de Santiago, en el segundo capítulo, verso 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y un poco más adelante, en el versículo 9, dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Todos tenemos presentes estas cosas y procuramos poner toda nuestra atención en ellas para no caer en el error de tener más en cuenta a este que a aquel. Hasta aquí digamos que no existe mayor problema. Pero el problema viene cuando no se trata de este o aquel, sino del otro y yo. ¿Por qué pensamos que la acepción de personas me excluye a mí? También puede ser entre los demás y yo. El libro de Proverbios habla de la acepción de personas en el juicio, y qué cierto es. Qué diferentes son las cosas cuando le pasan a los demás y cuando me pasan a mí. Es muy fácil emitir juicio cuando mis sentimientos, mis afectos o mis temores no se ven involucrados. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el ejecutor, el sujeto personal de la historia? ¿Puede la misma cosa ser negra en tu vida y en la mía gris? Qué fácil me resulta a mí juzgar la situación que estás viviendo tú, y qué difícil poder tener esa misma claridad sobre las cosas que acontecen en mi propia vida. En ocasiones esto es algo que genera errores en nuestras vidas. Pero Santiago va un paso más allá, y al hablarnos de la acepción de personas nos habla también de la fe y del pecado, y de cómo son nuestras reacciones con los que tienen oro y los que no. Y si pienso en esta parte, me doy cuenta que ciertamente hay situaciones en las que yo tampoco reacciono igual ante el poderoso, cuando el poderoso soy yo, y el pobre cuando me toca serlo. Pues en ocasiones me indulto y en otras me condeno. O en otros os indulto y en otros os condeno. ¿Podemos decir entonces que en mí existe una conducta hipócrita? Pues sin lugar a dudas hay veces que sí. No es mi manera habitual, ni mi costumbre, ni mi deseo, ni mi voluntad. Pero es algo que todavía no ha muerto definitivamente en mi vida. Es algo contra lo que aún mi espíritu mantiene luchas en las que en ocasiones salgo derrotado y en las que para mi derrota tú también sales herido. Por lo cual le pido perdón a Dios por mi falta de misericordia y te pido perdón a ti, tú que lees o escuchas esto, porque en ocasiones juzgo y juzgo a quien no debo y como no debo. Sabéis, hay una cosa sobre el juzgar a los demás. Hubo un día en el que Dios decidió ejecutar sobre la vida de un pecador, ateo, blasfemo y justamente condenado como yo era, todo el peso de su justicia. Tomó todos mis pecados y los colgó a la vista de todos. Pero yo no estaba. Fue él mismo quien se cargó con ellos, con su vergüenza, con su dolor y con mi muerte. Y fue así, en la cruz, donde él quiso hacer justicia, donde su gracia sobreabundó en mi vida.
y donde cada día voy conociendo el verdadero significado de la palabra misericordia. Podría haber recibido el justo pago por mis pecados y rebeliones, pero su gracia sobrepasó todos los límites y lo que recibí del cielo fue el perdón. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Carta de Santiago, capítulo 2, versos 12 y 13. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.